Y es intenso el trabajo que están llevando adelante operarios de la Administración del Agua con la intención de poder detener la fuerte crecida que está registrándose en el río Bermejo y que en estos momentos está afectando a Puerto Lavalle. Dialogamos con el titular de la Administración Provincial del Agua, Daniel Pegoraro. Nuevamente el río Bermejo en su periodo de crecida incide sobre nuestras costas. En el 2021 fue la situación sobre las cabeceras del puente de Puerto Lavalle que cruza a Formosa. Bueno, ahora en este año de la nueva crecida que hemos tenido, que no ha sido el caudal de otros años, pero sí el río ha buscado sobre nuestras costas y ha ido sobre todo sobre una quinta, una casa, que también está próxima a la ruta 95. Las tareas que se desarrollaron a partir del día martes, que se organizaron los equipos con Vialidad Nacional, Vialidad Provincial también nos aportó lo suyo, es poder empezar a colocar bolsones de protección lateral, a conformar el talud del río en ese sector, porque la correntada y el remanso que se genera en ese lado de la costa estaba provocando la erosión de la costa próxima a una vivienda que estaba ahí. Lamentablemente, la casa ayer se ha desmoronado, no, hemos tratado de hacer todo lo posible para poder frenar la erosión, pero no ha sido posible. Bueno, ahora seguiremos trabajando para que el río no siga avanzando, porque tenemos que tener en cuenta que atrás de esa vivienda está próxima hasta la ruta 95 y posterior a eso está el acueducto de Puerto Lavalle, así que es importante seguir haciendo los trabajos con Vialidad Nacional como para poder ir haciendo contenciones y bolsones con piedra y tierra como para poder formar gaviones que podamos ir amortizando la correntada y evitando la erosión. Bueno, la ruta de este momento no estuvo comprometida y Vialidad Nacional tiene en los próximos días también que iniciar una obra bien de construcción de defensa sobre el sector de la ruta, así que eso lo estamos trabajando así. El río ha venido bajando un poco, hoy no consulté los datos de los niveles que tenemos ahí en Puerto Lavalle. Pero sí, se ha mantenido y ha bajado. Esta última semana estuvo bajando entre 15 y 20 centímetros, pero bueno, esperemos, ha habido algunas lluvias sobre la zona de Salta y más arriba también, pero eso, bueno, va a tardar en llegar, digamos, espero que nos dé tiempo a poder avanzar más con los trabajos estos.